Buenos días, espero se encuentren bien, despertando en un día de luz, como debe de ser. Bienvenidos al Reto 63 Días de Bienestar, que va a ser parte muy importante de este reto que les he comentado. El día de hoy nos toca hacer una rutina de espalda y brazo. ¿Qué parte del brazo? El bíceps, ¿ok? Entonces con esto vamos a empezar calentando. Para esto necesitamos un palo, un tubo, lo que tengan en su casa está bien. Y vamos a hacer movimientos hacia atrás. De esta manera, tratando de no doblar mucho el cuello. Vamos a hacer 15 movimientos. Y luego 15 hacia el frente. Recuerden que eso es el calentamiento. Aún no ejercemos presión, solamente es para estirarlo y que se caliente. Muy bien, ahora hacemos de abajo hacia arriba, 30 repeticiones. Eso. Muy bien. Tomamos el palo, lo estiramos y jalamos hacia atrás. 10 segundos, hacia el otro lado. 10 segundos, muy bien. Ahora hacia abajo, de esta manera, estirando la espalda y haciendo movimientos hacia adelante. Muy bien. 15 al frente. Y lo siguiente que va a hacer es hacer giros con el palo. 10 de cada lado. Venga. Vamos empezando. Recuerden poner su música favorita para que la motivación aumente. Muy bien, descansamos un minutito, que nuestro cuerpo se oxigene para entrar ahora sí a la fase de lo que es el entrenamiento. En la fase del entrenamiento podemos utilizar diferentes cosas, un palo, en este caso tengo aquí unas ligas para simular como una barra, mi mancuerna y un tapete que lo voy a utilizar para hacer un ejercicio que ya más adelante estaré diciendo cómo se hace. Por lo tanto, empezaremos con un circuito de dos ejercicios que haremos tres series. Muy bien. Con el mismo palo, nos sentamos y vamos a hacer jalón de espalda. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera, vamos a tener nuestro palo arriba. Ahora sí, vamos a ejercer presión como si realmente estuviéramos jalando algo de arriba hacia abajo, pero de manera lenta, y apretamos un poquito lo que es la parte del dorsal, la parte de atrás de la espalda. Entonces aquí, estamos arriba, bajamos, apretamos y estiramos. Estiramos. Aquí, bajando, apretamos la parte de atrás, sacamos el pecho, subimos. De esto vamos a hacer 15 repeticiones. Llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, voy a dejar a un lado el palo y voy a tomar mi mancuerna. Recuerden, si en su casa no tienen la mancuerna, pueden utilizar una botella de agua o una botella llena de arena, X cosa, algo que les haga un peso a su peso adecuado. Conforme vayan avanzando en el entrenamiento, su cuerpo le va a ir pidiendo un poquito más. Van agarrando un poquito más de condición y van haciendo lo que aumente su fuerza. Entonces nos colocaremos de esta manera para que nuestro cuerpo quede como una escuadra, ¿sale? Nuestro brazo quedará recargado en lo que es entre la parte de la rodilla y la parte interna de la pierna y haremos el siguiente movimiento. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Caemos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Recuerden, este circuito son 3 series. El primer ejercicio, 15 repeticiones. Este, 10 de cada lado. Y descansamos un minuto. En este minuto aprovechemos para hidratarnos. Y recuperar nuestra respiración. El minuto de descanso puede ser más, puede ser menos, todo dependiendo de tu condición física, de tú en casa, cómo estás llevando a cabo esto. Por eso es importante que te mantengas siempre en movimiento, ya que el ejercitarte no solamente te va a ayudar en lo estado físico, sino también en lo anímico. Te va a hacer que te veas más motivado, que te sientas más alegre, te baja los niveles de estrés, etc. Son múltiples beneficios los que tiene el ejercicio. Muy bien, en este caso volveremos a empezar. Segundo circuito, arriba, apretamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Como pueden ver, aparentemente este ejercicio, pues dices que se va a sentir, pero el simple hecho de contraer el músculo adecuado hace que tu cuerpo se desgaste porque requiere energía. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el apretón, cambiamos. Recuerden, siempre hay que dar el extra. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, segunda serie terminada. Nos falta una más para cambiar de circuito. Es importante recuperar la respiración, que no estés muy elevado, que no te sientas mareado, mareada. Si esto llegara a pasar, tómate un pequeño descanso un poquito más largo o bien como un trozo de fruta para que ayude a subir tus niveles de glucosa. Si realmente te sientes muy mareado y crees que no puedas continuar, dejémoslo ahí y tomamos el compromiso de alimentarnos sanamente y para pasar esa etapa, no desmotivarnos y seguir adelante, ¿ok? Muy bien. Continuamos. Tercera y última de este circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. En este ejercicio cabe resaltar que cuando hacemos el jalón, nuestro cuerpo tiene que estar de esta manera. Sacamos el pecho, levantamos, jalamos, apretamos esta parte y nuestra espalda, sobre todo la parte lumbar, se encorva un poquitito para así aislar la parte que se tiene que trabajar.
Ese es el movimiento adecuado para que nuestro cuerpo, nuestra espalda, se trabaje de manera eficiente. Continuamos con el siguiente ejercicio. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga. Ya se empieza a sentir. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí en casa, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Bueno, pues antes de continuar, recuerden, los descansos son muy importantes, que es el tiempo que toma nuestro cuerpo para recuperarse y no sobreentrenando, ni saturar el músculo, ni saturarnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, al término de cada serie, de cada circuito, tomaremos de 2 a 3 minutos de descanso y nos hidrataremos, vamos al baño, X cosa, y regresamos a seguir ejercitándonos. Recuerda, tú que nos estás viendo desde casa, si sientes que te aburres, que no estás haciendo algo, simplemente te falta motivación, hay que motivarnos. Es una parte que tenemos que pasar. Por lo tanto, todos en el equipo de Esencia 37 te invitamos a que sigas en nuestras redes sociales, ya que tenemos diferentes tips y diferentes consejos. Llevamos diferentes videoconferencias que te pueden ayudar y te mantienen ocupado, y sobre todo aprendes qué es lo que podemos sacar de esta situación. Podemos mantenernos, generar hábitos buenos, el leer libro, X cosas, y salir mejor de esta situación, ¿sale? Bueno, lo que sigue, ahora voy a dejar la silla de un lado. Bueno, no a un lado. Vamos a hacer un ejercicio que se llama remo. Remo con mancuerna, que consiste en tener una silla. Vamos a acomodar nuestro cuerpo de tal manera en que tengamos la base no recto, ligeramente doblar las rodillas. Vamos a tomar la mancuerna o lo que tengas en casa, puede ser con una mochila, X cosa, una maleta. Le ponemos algo de peso que tú creas adecuado, estiramos todo y jalamos hacia la cadera. 12 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venga, 3 más, el plus. 1, 2, 3. Muy bien. Cambiamos de lugar. Continuamos. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 más. 1, 2, 3. Muy bien. Perfecto. Ahora con la mancuerna, en este caso voy a hacer un ejercicio que se llama martillo al pecho. Vamos a poner una mano detrás para que nuestro cuerpo se sienta más firme, se sienta más protegido, y vamos a hacer el movimiento hacia el pecho. ¿Y por qué martillo? Porque asimila como si estuviéramos martillando, ¿sale? Entonces comenzamos, 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Venga. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Jamón nuestra mancuerna, descansamos. Recuerden, de un minuto a dos, si requieres más, tómate más tiempo. Recuperamos el aliento para seguir con nuestros ejercicios. Y la hidratación. En muchos casos, cuando estamos mucho tiempo en casa y quedamos en esa rutina de despertarse, dormirse, X cosa o trasnochar, nos entra una sensación para querer comer. Por eso cuando estamos en casa estamos picoteando comida acá, picoteando comida acá. No es malo picotear, de hecho está recomendado tener de hacer 5 comidas al día, 3 completas y 2 colaciones. Las colaciones son para que en ese intermedio de la comida primera, en este caso desde el desayuno a la comida, una colación, la colación va a consistir en una fruta o en una verdura que te ayude a saciar ese apetito de hambre y evites estar picoteando cosas que no son sanas. Por eso hay que preparar snacks nutritivos. En este caso puedes picar hacerte una ensaladita, lechuga, zanahoria, un poquito de limón, hacerlo, sentarte a platicar con tu familia, hablar con ellos, conocerse mejor, o bien, ¿por qué no ver una película o ver un documental mientras lees tu libro favorito, etcétera? Hay muchas ocasiones que podemos crear, pero hay que ser creativos, hay que incentivar la creatividad, ¿ok? Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 más, 1, 2, 3. Perfecto. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Perfecto, muy bien. ¿Cómo es en casa? ¿Todo bien? Seguimos con nuestros martillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Descanso y vamos por la última sesión. Recuperamos, respiramos, tomamos agua. Recuerden, siempre despertar motivados y hacer ejercicio o una actividad que prefieras. Una mente positiva es mejor que una mente negativa. Entonces, ¿saben qué? De hoy en adelante, hagamos el compromiso de ser todos los días positivo y ver la vida de otra perspectiva, ¿sale? Continuamos con el último. ¡Ánimo! Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 más. Vamos, 1, 2, 3. ¿Cambiamos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Muy bien, perfecto. Tomámonos un 3 minutos de descanso y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Para esto vamos a necesitar un tapete, una cobija, un cobertor, X cosa, para colocarnos en el suelo. En este caso yo aquí tengo un tapete. ¿Y qué voy a hacer con ese tapete? Voy a hacer un ejercicio de espalda para la parte de la zona lumbar, la parte de abajo, ahí donde tenemos los gorditos, ahí mero. Y el último ejercicio de espalda y el último ejercicio de bíceps. Para esto nos vamos a colocar boca abajo. Ya sea que tengamos o no el palo, lo colocamos detrás de la espalda y haremos el siguiente movimiento. Subimos y apretamos. Muy bien, ahora, ¿qué hice en este movimiento? Levanté mi dorso, levanté mis piernas, apreté los glúteos para que el trabajo se fuera a la zona lumbar y así hacer un ejercicio lumbar que también nos pueda ayudar a fortalecer esa zona de la espalda que a veces nos crea conflicto. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Aquí dejé de contar porque es difícil contar, ya que cuando estoy hablando, pues obviamente el suelo aprieta mi estómago y no puedo hablar de una manera adecuada. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser el de bíceps con la mancuerna o con las ligas. En este caso, ahorita voy a usar la mancuerna. Yo te le digo cómo se usan las ligas. Vamos a tomarla de esta manera y vamos a hacer esto hacia el pecho. Agachamos hacia el pecho. 10 repeticiones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Con las ligas sería de esta manera. Si tenemos ligas, las colocamos en una apertura más o menos a la altura de nuestros hombros y jalamos hacia arriba. También 10 repeticiones. Muy bien. Estos ejercicios van enfocados tanto a hombres como mujeres. Tú, mujer, que nos ves en casa, que tienes miedo a ponerte un poquito hombruda o que te la espalda te crezca mucho, no lo vas a hacer. Son ejercicios de tonificación. En este caso, para que se lleve un proceso de desarrollo de masa muscular, se da más rápido en los hombres, y si es en los hombres así, por la hormona que manejamos, la testosterona. Pero en ustedes, mujeres, el estrógeno no les va a hacer verse de esa manera como un hombre se ve. Pierdan totalmente el miedo, no pasa nada. Muy bien. Ya que tomamos un minuto de descanso, volvemos nuevamente a hacer este. Vamos. 1. Perfecto. ¿Cómo vamos en casa?
Y a falta del último, vamos. Aguantemos. Nuevamente. Vamos de frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Muy bien. Recuerden que les puse hace rato de muestra con la liga, solamente era una forma en que puedan hacerlo aparte. En este caso, solamente haríamos este y uno de estos dos, ¿sale? Nuestra segunda serie, vamos por la última y acabamos, pero no sin antes irnos, sin estirar, ¿ok? Muy bien. Venga, vamos por la última. Uno. Muy bien. Cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Muy bien, acabamos nuestro entrenamiento. Recuerden, todos los días estar en movimiento. ¿Sale? Ahora vamos a estirar. ¿De qué manera vamos a estirar? Aquí nos acostamos. Muy bien. Levantamos nuestro pierna y la giramos hacia un lado para que se estire toda la espalda y la parte de la lumbar. 10 segundos, muy bien. Cambiamos, estiramos y jalamos hacia el otro lado. Perfecto, aquí estoy sintiendo cómo se me jala toda la espalda desde el dorsal hasta la parte del glúteo y se relaja. Muy bien. Ahora vamos a colocar nuestro cuerpo así. Subimos lo que es la parte de los glúteos y estiramos la espalda. De esta manera. 20 segundos. Y bajamos. Y por último, vamos a estirar nuestros brazos. Los entrelazamos y haremos un movimiento como si nos estuvieran jalando hacia arriba. Muy bien. Ahora, por último, agarramos la pierna y la jalamos hacia el pecho. No con mucha fuerza. Estiramos. Perfecto, hemos terminado. Recuerden, amigas, amigos, los esperamos en el siguiente video. Estén atentos. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y nuevamente estoy por aquí con toda la disposición de continuar compartiéndote cosas que tú las interpretes de una forma valiosa para tu vida. El día de hoy vamos a hacer un poquito de reflexión acerca de lo que estábamos viendo en lo que se refiere al dominio de las emociones en el ser. Los estados de ánimo tienen que ver con la forma, digamos, para relacionarme de una forma diferente, son los lentes con los que miro el mundo. Dependiendo de mi estado de ánimo, son las acciones que yo voy a generar para estar en los contextos en donde me desenvuelvo. Algo esencial que debes de saber de los estados de ánimo es que son contagiosos. Es por eso que cuando ves una persona que derrama alegría y se empieza a reír, pues tú te empiezas a reír porque te lo contagia.
Pero, ¿y qué pasa cuando esa persona que tienes frente a ti es una persona que todo el tiempo está enojada? Que todo el tiempo está molesta. Y me encanta hacer esta interpretación de los estados de ánimo, porque de alguna manera esos lentes con los que yo miro al mundo es la forma en la que me manifiesto para los demás. A partir de ese estado de ánimo en el que yo prevalezco normalmente la mayor parte del tiempo, es como los demás interpretan quién soy. ¿Has escuchado hablar? ¿Ese es un amargado? ¿O ese pobre está bien salado, le pasa todo lo terrible del mundo? ¿O cuando traes a tu mente ese almuerzo delicioso que te hizo mamá, piensas en la dulzura de mamá? Los estados de ánimo son esos lentes que me acompañan para mirar la vida todos los días. Y cuando yo no soy capaz de darme cuenta en qué estado de ánimo prevalezco la mayor parte de mi tiempo, definitivamente tengo mucho por hacer. Y la intención el día de hoy es que observes cuáles son los estados de ánimo que más transitas. ¿Qué te genera estar en esos estados de ánimo? ¿Para qué te sirve estar en esos estados de ánimo? Pasa muy común que cuando sucedió algo terrible en mi vida, yo adopto una posición cerrada y mi estado de ánimo es de tristeza. Me vinculo tanto con la emoción de la tristeza, el estado de ánimo lo genero de tal manera que todo el mundo dice que soy una persona triste. Pero, ¿y qué pasa cuando me doy cuenta de esa tristeza y quiero transformar mi estado de ánimo a una distinción diferente? Cuando yo aprenda a aceptar la emoción, a darle una interpretación diferente en el ahora, ese estado de ánimo seguramente lo voy a poder transformar a otro estado de ánimo. Todo el tiempo estamos diciendo cosas. A través de nuestro cuerpo, a través de nuestro lenguaje, de todas las manifestaciones del ser que estamos siendo. Pero nuestros estados de ánimo, esos lentes con los que yo veo el mundo, los puedo contagiar. Puedo contagiar tan igual de bello la alegría como la tristeza, como el enojo. Entonces, cuando ahora vayas por ahí y observes una persona a la cual etiquetas como amargado, como triste o no sé, como que siempre está enojado, no permitas que el estado de ánimo de esa persona te contagie, porque entonces lo que estás haciendo es darle tu energía, darle tu poder al otro. La elección de quedarme en el estado de ánimo el tiempo que yo quiera, cuando me hago consciente de que lo estoy viviendo, es una elección personal. Para transformarme, para moverme a nuevos estados de ánimo, requiero estar consciente. Y la intención de estos 63 días, de ese 3x3 de 63, es que también reconozcas qué estados de ánimo transitas todos los días. Imagina tú que de tu casa todos los días sales enojado al trabajo. ¿Qué pasa con todos esos que están a tu alrededor si tu estado de ánimo es de enojo? ¿Sí? Si tienes esa facilidad de transmitirlo y un puesto que te da la intención de poder hacerlo, por supuesto que lo vas a contagiar. ¿Cómo estará la energía de esos lugares donde prevalecen los estados de ánimo negativos? ¿Te das cuenta cómo es tan importante observar? Cuando yo observo, puedo transformar. Si yo observo esos estados de ánimo, no me engancho con ellos.
genero un campo energético diferente. Cuando yo me doy cuenta que vibro diferente, también lo que tú vibres en algún momento lo vas a contagiar. Entonces no te canses, la invitación es no te canses a vibrar en el amor, a vibrar en las cosas positivas. No pienses que eso que hiciste hoy es menos, nunca es menos, siempre suma. Lo que hoy aprendes, ya lo comprendes para mañana, y mañana le das una interpretación nueva, y pasado mañana otra interpretación nueva, pero de aquí, de la hora, no de lo que no funciona. El estado de ánimo en el que tú elijas prevalecer en todas tus áreas de tu vida es fundamental para que cambie, para que se transforme, para que tome una nueva forma, es que yo esté consciente de que lo estoy generando. Hay veces es tan complicado el darme cuenta cómo me miran los demás, pero cuando abres tu corazón, cuando desde la apertura te permites el venir de esa información y le das valor en positivo, tus convivencias y en los lugares en donde tú estés, vas a vibrar diferente. Lo que tú hagas cada uno de tus días, desde tus emociones, tus sentimientos, los pensamientos, tus estados de ánimo, siempre te va a llevar a mayor conexión con tu ser. Entre más sea mi nivel de autoconocimiento o de conexión conmigo mismo, puedo estar dando más hacia afuera esa persona que yo soy. Todos los que están a mi alrededor, recuerda, ya te lo dije, siempre son tu espejo. Siempre somos tu espejo. Eso que seguramente si no te está gustando de mí, me lo estás viendo a mí, es algo que tú tienes que trabajar. Eso que tiene esa persona que no le puedes quitar porque crees que lo controlas todo, seguramente lo tienes tú y no te has dado cuenta. Que la gratitud el día de hoy vibre intencionadamente en ti. Que todo el día te des cuenta que la quieres sentir, que la quieres vibrar. Sonríe, que cuando sonríes trabajan mucho más músculos que cuando frunces el ceño. Te reconozco, te miro sin verte y te llevo en mi corazón. Excelente día y no te pierdas la siguiente lectura, que seguramente también es un gran regalo para ti. Hasta luego. Me pone tus locos. Es muy común sentir que la vida es injusta. Las circunstancias y los momentos difíciles pueden detonar la duda y la desesperación. Lo sé bien, pero la Biblia dice, siempre que enfrentes tribulaciones, recíbelas como si fueran alegría pura. Me costó muchos años aprender este tipo de lección. Finalmente, pude entenderlo y ahora, a través de mis experiencias, puedo ayudarte a ver que la mayoría de los problemas que enfrentemos nos ofrecen la oportunidad de describir quiénes debemos ser y cuáles de nuestros dones podemos compartir para beneficiar a otros. Mis padres son cristianos devotos, sin embargo, cuando nací sin brazos ni piernas, se preguntaron qué era lo que Dios había planeado al crearme. Al principio asumieron que no habría esperanzas ni futuro para alguien en mis condiciones, que nunca podría tener una vida normal o productiva. No obstante, hoy mi vida es mucho más grande de lo que pude haber imaginado.
Todos los días conozco a gente nueva a través del teléfono, el correo electrónico, los mensajes de texto, de Twitter. Las gentes se me acercan en los aeropuertos, hoteles y restaurantes. Me abrazan, me dicen que de alguna manera he tocado sus vidas. He sido profundamente bendecido. Soy espectacularmente feliz. Mi familia y yo previmos en mi discapacidad. Mi carga también podría ser una bendición que me ofrecería oportunidad inigualables de contactar a otros, de desarrollar empatía con ellos, de comprender su dolor y ofrecerles consuelo, por supuesto. Yo tengo desafíos particulares, pero también cuento con una familia amorosa, una mente muy alerta y con una fe profunda y perdurable. A lo largo de este libro seré honesto. Compartiré contigo el hecho de que mi fe y mis propósitos se fortalecieron solo después de haber atravesado momentos bastante aterradores. Verás, cuando entré en los difíciles años de la adolescencia, el tiempo en que todos nos preguntamos cuál es nuestro sitio, mis circunstancias, me causaron desesperación, la sensación de que nunca sería normal. No había manera de ocultar que mi cuerpo era diferente al de mis compañeros de clase. Aunque trate de realizar actividades ordinarias como nadar y andar en patineta, solo lograba darme cuenta que cada vez más de que sencillamente había cosas que nunca podría hacer. Claro que tampoco fue de gran ayuda que algunos chicos crueles me llamaran fenómeno y alienígena. Por supuesto, soy demasiado humano y deseaba ser como los demás. A pesar de que no tenía gran oportunidad de lograrlo, quería que me aceptaran, pero sentía el rechazo. Quería pertenecer, pero no parecía ser posible. Al final me había topado con un muro. Me dolía el corazón, estaba deprimido y los pensamientos negativos me abrumaban. No le encontraba ningún sentido a mi existencia. Incluso cuando estaba rodeado por mi familia y amigos, me sentía solo. Me preocupaba ser siempre una carga para aquellos a quien amaba. Pero estaba muy, muy equivocado. Podría llenar un libro enumerando todo lo que ignoraban en aquellos días oscuros. Un libro en el que sostienes ahora. En las siguientes páginas te ofreceré métodos para encontrar esperanza aún medio de los áureos desafíos y las peores tribulaciones. Voy a iluminar el camino que lleva al otro lado de la pena, ahí en donde puedes resurgir con más fuerza, determinación y poder para buscar la vida que deseas y tal vez que incluso encuentres una vida más grande de lo que te imaginas.